María Amparo Arias nació en Arboleda, Caldas, pero hace 16 años vive en San Pedro de la Paz, donde comparte su vida con Samuel, su esposo, quien ha estado con ella durante años. Esta pareja feliz tiene la receta para preparar las mejores arepas de la región. O sea, yo nací en Arboleda, Caldas, me crié en Puerto Venus y después de casada viví en un punto que llama Morro Seco, de una vereda de Florencia, Caldas. Su experiencia en la cocina, adquirida en trabajos anteriores, motivó a María Amparo a iniciar su propio negocio con tan solo un kilo de maíz. Nosotros hemos ido del campo. Nosotros por allá, cuando él mantenía jornaleando, lo que eran los pelados, se iban a ayudar a limpiar lo que era la cafetera. Y yo, para que le rindiera, yo me iba con ellos por allá a trabajar con ellos. Y ya por aquí, eso es lo que yo he hecho, hacerle comer a trabajadores. Y ya cuando ya llegué acá, fue las arepas y ya. Su especialidad es la conocida arepa paisa, que se prepara con una masa de maíz y sin sal. La arepa gustó tanto que tuvo que ampliar el negocio. Y después ya es que ya iba vendiendo, iba aumentando. Y ya una vez le dije yo al esposo mío, le dije, yo pagaba a uno ensayar con las arepas de carne y de pollo. De pronto dan también, le gusta a la gente. Entonces ya le metimos de carne, de pollo, de queso y mixtas. Ahora María Amparo es el sustento de su familia. Su hija, su yerno y su esposo la acompañan y trabajan desde muy temprano para producir las ricas arepas que se venden como pan caliente. Vamos a prender el dinamo, pues como es con un motorcito, prendía el dinamo y ya estaba el molinito, y ahí molía, y después hacía las arepas con su molde. Las vendía con un chocolatico, un café con leche. Que es una señora muy berrionda para trabajar, que mejor dicho, muy poquita la siguen a ellos. La verdad es así. Uno levantarse a la 1 de la mañana, imagínese que es medianoche para uno, para un trabajo bien duro. Es una mujer muy berraca. Así como las arepas de María Amparo Arias, son muchos los sabores y comidas típicas que los usuarios y vecinos de la vía pueden encontrar durante su recorrido por el sector 2 de la Ruta del Sol.